conocida por su participación en el grupo de metal sinfónico Nightwish. Ella vino a Perú a presentar su gira The Beauty and the Beat, donde cantó lo mejor de su repertorio musical con más de 100 músicos en escena y con el acompañamiento del baterista Mike Terrana. Mickey. Esto se dio en el marco de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Perú y Finlandia. Ella se unió a la celebración. Roberto Barreto nos trae detalles de este espectacular concierto. Veamos. Estamos conmemorando los 50 años de las relaciones entre Perú y Finlandia. Sala espectacular, está en la escena. Enfocan por ahí. Esa gente. A las más de 1000 personas reunidas en el parque de la exposición, no le interesó el típico y helado invierno limeño. Ellos estuvieron presentes la noche del 31 de junio. Loco, yo me moría de frío. En el recinto capitalino para escuchar a Tarja Turunen, soprano finlandesa y cantante de metal sinfónico, y al baterista norteamericano Mike Terrahan, considerado como uno de los mejores del mundo con las baquetas. El circo bajo el nombre The Beauty and the Beat. ¿Vamos en el suelo? ¿Cómo estás? América de Tarja. Que estuvo en Nightwish. Me gusta como canto, su estilo y todo. Me gusta un poquito más lo que es el poquito de power, como un poquito de sinfónica. La mezcla me encanta, pero ahora va a ser un poquito, ¿no?, más de sinfónica. Mike, me parece que es reconocido. Yo toco batería, por ejemplo, y me encanta. Por eso uno de los bateristas de los últimos 20 años más reconocidos, inclusive en 2006 fue elegido el mejor del mundo. Y Tarja, bueno, es una diva. Todos recuerdan mucho sus tiempos, sus años en Nightwish, pero ha sacado 3 grandes discos solistas y esta idea, ¿no?, que surgió de la amistad que ellos tienen, porque toca Mike en la banda de ella solista, de hacer este espectáculo sinfónico Beauty and the Beat, me pareció genial, innovador. Tarja llegó a Lima precisamente en una fecha de celebración. Son ya 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre tu país, Finlandia, y el nuestro. Y es por eso que divisamos a una artista entregada 100% a su público peruano, muy unida a su vez a esta fiesta conjunta de naciones. El show de Tarja, que ha sido un éxito lleno, como he visto, cerca de más de 1000 personas. Ha estado muy bonito, ha sido un show en donde se presentaba música clásica, rock, metal, clásicos de Bach, de Puccini, de Mozart, ¿no? De Led Zeppelin también, un solo escenario. Por su parte, el talentoso Mike Terrahan, que lo está acompañando en todas sus giras, es un loco e irreverente en el escenario, pero que cae muy bien a todo mundo. El metal sinfónico es una fusión de géneros que destruye muchos estereotipos comunes, como que el metal es solo distorsión musical escuchada por hombres y que la música clásica ya está desfasada. De hecho, a este magistral concierto acudieron personas de todas las edades y gustos. Cuando escuché el metal sinfónico lo consideré como prácticamente el siguiente paso a la música de mi juventud, ¿no? Tarja y Mike nos deleitaron con grandes clásicos instrumentales como Carmen Overture de George Mitchell, Barber of Seville de Rossini, covers como Kashmir y Starway to Heaven de Led Zeppelin, y obviamente los temas propios de la hermosa cantante europea. Un concierto que contó con más de 100 músicos en escena, que apoyaron eficazmente a los internacionales. ¿Qué es la experiencia de trabajar con Tarja y con un baterista como Mike? En verdad muy bueno, ¿no? Porque es una experiencia de que pocos pueden vivirla, ¿no? Tocar con grandes artistas como ellos. Soy ese trombonista de la orquesta. La última canción de la velada fue su exitoso sencillo I Walk Alone. Sus fans, no solo peruanos, sino también chilenos y ecuatorianos, salieron satisfechos y conformes del parque a la exposición, ya que fue una hora y media de un espectáculo intenso. Pero valió la pena, me imagino, haber viajado desde Chile hasta Perú. Por supuesto. Y lo hemos disfrutado. Sí, todo. Muy bien. La ciudad espectacular. Sí. Increíble. Es lo máximo, es lo mejor que he visto. ¿Valió la pena venir hasta acá, volver? Sí, demasiado. Fue lo máximo el concierto. Tarja anunció en exclusiva para sus fanáticos que estará regresando próximamente al país. Así que, si no pudiste ir al concierto, tómalo con calma, amigo de Sábado Espectacular.
Tar ya estará de regreso tan pronto de lo que te imaginas, porque el metal sinfónico y géneros musicales de la misma rama tienen un público ganado y fiel en nuestra tierra. La presentación de artistas de este nivel hace que el Perú se consolide como una gran plaza musical en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero no se mueva porque ya venimos con más en Sábado Espectacular.